mami, antes de empezar este video, DJ, tírate la pista. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Ayer las cosas como que no se complicaron, sino como que se me hizo tarde, chicos, y al final me di por vencida. Aparte que estaba un poquito, pues, no me sentía bien, porque ustedes pueden notar nuevamente, siento que mi rosácea quiere venir, se va y viene, se va y viene, una cosa que no me gusta. Hace mucho calor. Bueno, mi esposo dice que no hace calor, pero de verdad no es que me estoy quejando. Pero bueno, el punto es que a pesar de que no hay sol, siempre estoy como que ahí, caliente, caliente. Y mi cara, pues, ayer y hoy día siento que está quemando, quemando. Así siento que tengo ají en la cara. Conseguí una web donde hay dermatólogos online. Entonces yo no sé si será cierto o será de mentirita. Así que yo dije, a ver, vamos a probarle. Me hicieron tomar fotos de mi cara y toda esta cosa. Me dijeron, supuestamente, yo pensé que tenía piel seca, pero no. Ellos dijeron que tenía áreas de piel mixta, de piel grasa, perdón, principalmente acá. Y yo digo que también, porque tengo en esta parte, principalmente también por la rosácea. Esto me dijo la primera dermatóloga, me dijo que por la rosácea como que se abren mucho más los poros. Así que lo que hacen ellos es, pues, darte un diagnóstico y mandarte todos los productos que tú necesitas a la puerta de tu casa. Y como no estaba tan caro, porque yo pensé que me iba a salir, pues, un ojo de la cara, yo atraqué. Ahora el punto va a ser, este me va a llegar, el paquetito me va a llegar en 4 días, creo, no sé. Y bueno, ellos van a estar supuestamente supervisando, pues, el proceso. Así que veamos, mi esposo me dijo, pues, inténtalo, veamos. Si esto ya no funciona, pues voy a tener que ir a un dermatólogo físicamente. Nos vamos para el mercado. Saben ustedes que yo, pues, aquí en India no puedes estar con leggings bien rica y apretadita ni nada. Se han dado cuenta que tengo uno y el otro de otro color. Es mi moda. Nunca en la vida, jamás en la vida puedo salir. Uno dice, ay, Natalia, pero no pasa nada, es una leggings. No, aquí de verdad que mato gente. Me acuerdo que yo tenía clases de yoga, pues, en Delhi. Antes de salir, luego con todo este chisme, este story time. El punto es que, pues, con la leggings esta media verdecita que ustedes ya deben conocer, y tengo una manga larga, que no lo uso ahorita porque hace calor, pues, ¿no? Y esta manga larga, lo tengo añotes, ¿ah? Desde que vine a India por primera vez. Es largo, o sea, atrás es largo, tiene cola hasta abajo, te tapa la cola totalmente. Pero la leggings es apretada, pues, ¿no? Y bueno, os enseño un poquito, pues, de tapando todo la cosita de adelante y de atrás. Y muestras un poco un pedazo de pierna, ustedes ya se pueden imaginar. La cosa es que, pues, yo, pues, con mi maleta me iba. Obviamente que viajaba, pues, no como la pipirinais ni nada, chicos. Yo viajaba, pues, así como local, con tuk-tuks. Me mezclaba con gente, pues, ya tú sabes. Entonces, recuerdo que cada vez que caminaba en la calle, chicos, todo el mundo me miraba, me observaba, me miraba así como que, oye, si estaba enseñando un pedazo de pierna con leggings apretado. Todo el mundo observaba, chicos. Entonces yo decía, madre mía, ni con esto, todo está tapado. No entiendo por qué los indios son así. Así que por eso, chicos, estoy aquí con leggings. No. Justo ayer el Negrinchis vino y me siguió hasta el mercado principal. Hello. Namaste. Thank you. Yes. Entonces, Negrinchis me siguió hasta el mercado, casi casi hasta la puerta principal, y me sorprendió muchísimo. Después de casi, pues, 2 días, vengo a la pollería y encuentro la pollería abierta. Ya se acabó la comida del gato, así que voy a comprar hígado, porque la comida verdadera, o sea, la comida de paquete, está allá. Y la verdad es que mi corazón ya no da. Estoy ahorrando para mi motocicleta. Ya pronto me van a ver con una motocicleta como estas.
Y ya con eso ya me voy a donde quiero. No sé, pero yo siento que los pollos son muy chiquitos. Oye, ¿saben qué? Me ha sorprendido un montón. El kilo de pollo aquí cuesta pues como 5 o 6 dólares, chicos. O sea, hello. Por eso todo el mundo es vegetariano aquí, porque no quieren gastar. Llegamos. Oye, ya empieza a llover, ya. Esta es la nueva tiendita, a ver si encuentro sémola que estoy buscando. El señor está que me pregunta, ¿dónde te has comprado tu bicicleta? Está bien bonita, dice. Ay, me han estado preguntando ustedes si yo sé manejar scooty. Sí sé manejar scooty. Sé manejar carro también, pero no sé estacionarme. He venido a comprar papaya y leche. Y bueno, una discusión. Chicos, me he vuelto muy escéptica. O sea, ahora me dicen algo y ya no creo ya, porque es que siento que me andan estafando, ¿no? Así que ando preguntando, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto pesa? A ver, ¿cuánto es? A ver. Mejor así, porque antes, chicos, yo pagaba lo que me decían nomás. Pero no aprendía, pues, así que ya aprendí la lección. Voy a decir al bombón que cambie esto porque no me gusta. Trini, mi bikini. ¡Mimichini! Antes de ayer, mientras estaba editando, pues vino una chica tocando la puerta. ¡Ta, ta, ta! Y yo me desesperé, ¿qué? Y la chica estaba hablando en hindi. Después estaba hablando en inglés, que yo no le entendí. ¿Qué? Es que estaba diciendo, tu perro el negro. Y yo decía, ¿qué perro? No es mi perro todavía en mi mente, ¿no? Y después vino el inquilino y dijo, lo que está diciendo es que, bueno, ven y sube. Y bueno, pues subo, me cambio porque estaba con shorts, me pongo mi pantaloncito. Y subo, chicos, y estaba ahí la señora con su hija, pues las dos estaban hablando y me enseña, pues, mira lo que está haciendo tu gato. Yo pensé que era el perro negro ese. Y yo le dije, no, señora, no es mi perro todavía, yo le doy de comer. Pero mira lo que está haciendo tu gato. Y qué vergüenza, mira lo que pasó ayer. Bueno, chicos, el momento ha llegado, pues. Mi Trini se ha hecho caca en su techo y la señora está acá presente para que yo pueda limpiar delante de la señora. Yo sí siento que pasé la vergüenza antes de ayer, que tuve que limpiar, pues, delante de la señora, y siento que sí. Miren, se ha hecho ahí, tengo que limpiar todo antes que la señora venga y me diga, ¡tiene que limpiar! Qué vergüenza, chicos. Le he puesto aquí arena para que hagan, pero aquí no quieren hacer. Quieren hacer ahí, donde está todo como... ¡Ay, no, coño! ¡Coño, pero coño! ¡Hola, Negris! ¡Negris! Chicos, hoy día es su baño. Vamos a bautizar al negrito. Me he puesto guante porque de repente, no sé, de repente puede tener sarna o algo, ¿no? Y no sé. Lo voy a dar a comer arriba. Negrito, vamos arriba, negrito, ven, negrito. Tiene miedo entrar ya, porque la gata le pegó. No puedo hacer nada, hoy día eres mío. Voy a ver si se deja, chicos, me da miedo bañarlo, el agua está tibia. Aquí, siéntate, negris. Ahí, ok. Vamos a bañarte porque hoy día te voy a bautizar. Eres mi perro ya. ¿Ya? Eres mi perro negro. No puedes entrar a mi casa así, mugroso. Este perro disfruta su baño. Tengo las manos largas, qué negro. Es la primera vez que yo baño un perro solita. Yo bañaba a mi perro pues con ayuda de mi mamá. ¿No, negro? ¿Quieres ser parte de mi familia, negrinchis? Pero el negro está emocionado que tiene su cosita afuera. ¿No, negro? Tranquilo, vamos a matar todas las garrapatas. ¿No tiene garrapata, parece? A ver. No, chicos, ¿ah? Está sano. Tendrá pulga, pero no garrapata. No le haga drama. ¿Ya? Ya sabe usted, ¿no? ¿Por qué le estamos bañando? Ella se imaginará, ¿no, negro? ¿No? Sí se imagina, ¿no? A ver, levante la cabeza. Levante. Eso, ayude. Espérese. No le voy a meter agua a la oreja. Ah,
Ay, me duele la espalda ya. Madre mía, me estoy volviendo abuela. Ven acá. Te voy a secar acá, ya a un costado. Miren, chicos, esperen, les voy a mostrar. El negro. Negrito, papi chilo. Mira, está un poco tímido. No quiere arrastrarse porque normalmente los perros se arrastran, ¿no? Mini Grinchy, pechito, pechito, sonríale a la cámara. Sonríale a la cámara. Sonríale a la cámara. Sonríale a la cámara. Siéntese, 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 siéntese. No, siéntese, siéntese, bebichín. Siéntese, siéntese. Eso, muy bien, muy inteligente este perrito, ¿ah? No, este es mío. Oh, su amiguito. El inquilino no puede estar sin amigos, ¿ah? Siempre fiesta, amigos, amiguitas. Madre mía, el gasero tirando los balones. Una cosa que me llama mucho la atención es que los balones aquí en Indio son bien feos, bien viejos, ¿ah? Miren, muy viejos. Ya el basurero justo llega cuando me toca hacer mi brunch. Hoy vamos a hacer un desayuno típico en India. En realidad no va a ser desayuno para mí, sino va a ser un brunch porque he desayunado algo ligero. Lo que hice antes aquí es remojar, dejar reposar pues una taza de suji con una taza y media de yogur griego, ese que no tiene sabor a nada. Y suji es sémola, por si acaso, ¿ok? Así que lo he dejado reposar aquí como media hora. Es prácticamente como una tortilla, chicos. Es nuevo para mí. También es mi primera vez que estoy preparando esto. Hasta para mi suegra. Estoy segura que cuando vea este video yo voy a estar... ¡Oh! ¡No sabía sobre esto, Rosetta! Así que después de que ya está reposadito, le echo un poquito de sal acá. Ay, ojalá que no le haya echado un montón. Ahora le vamos a agregar todos los vegetales, pues. Este de acá, que es este col. Siento que son muchos vegetales, así que voy a guardar como que para mañana. Así nada más voy a agregar puñito. Zanahoria, que yo pensaba que estaban podridas las zanahorias, pero sí, bien, me encantan las zanahorias. Está cruda. Cebolla picadita ahí todo. Lindo, ¿no? Colorido, como que uno se emociona. A mí me gusta la comida colorida. Ahí, coriander y estas vainitas que están ahí. Las vainitas no me gustan tanto, pero bueno. Tú le agregas todos los vegetales que a ti te gusta. Así que lo mezclamos. Ya saben que la consistencia vamos a arreglarlo después. Y luego... vamos a freírlo, a ver qué tal sale. Ay, perdón, antes de freír voy a ponerle pues comino en polvo, poquito nomás, chicos, para el gusto. Ay, me pasé, creo. Ay, aquí mi chica. Me gusta, igual yo voy a comer, ¿no? Garam masala, así nomás, garam masala. Y esto que es culantro o cilantro, que le llaman en otro país. En mi país le decimos culantro, chicos. Y ahí viene la jerga de culantro. Así que le vamos a poner... No tiene sabor ni fuerte ni nada. Es un poquito más. Siempre es más, solamente para sabor. Si quieres, le puedes poner ají también. Pero saben que a mí no me convence el ají. Así que así nomás lo mezclamos bien. Le agregamos un poquitín más de agua. Ya, listo. Lo que voy a freír aquí es semillas de mostaza. Si tú no tienes todos los ingredientes, no importa, chicos, no se preocupen. Pueden hacerlo con sal, pimienta y comino y ya, ahí queda. ¡Ay, madre mía! Ponemos aquí a freírlo de esta manera. Todo lo voy a hacer ya en guam. Incluso, chicos, crudo. Solamente con yogur, es bien rico, con vegetales, la sémola con yogur y vegetales es bien rico, oye, me llamó mucho la atención.
Así que voy a estirarlo ahí a ver cómo, si sale bien o no. Creo que era demasiado porque no voy a poder voltearlo. Pero bueno, esperemos que salga bien. Si no, ya pues es un fail total. Chicos, como que estoy oliendo a quemado ya. El punto es que no puedo voltearlo. ¿Ahora qué hago? Espérense, espérense. Se me ocurrió algo. A ver si vale la pena o no vale la pena. Ay, roguemos al Señor que no sea un fail, que no pase la vergüenza mundial, que mi suegra ahorita atentamente está mirando este video. Chalo. Soy una inteligente, pues lista para la NASA. Yo no sé qué hago aquí, my God. O sea, ¿por qué a mí no me llamaron a la NASA para ser astronauta? Madre mía. Como este no tiene aceite, no se va a cocinar rico, ¿no? Entonces acá le voy a agregar un poquito más de aceite y ya. Le freímos nuevamente. Ya estamos arregladitos, peinaditos, bañaditos. Bueno, no me he peinado tanto, tampoco me he echado nada en la cara. Quiero comer. Está delicioso. Pero chicos, tengo que aguantarme. Ay, no lo voy a romper. Porque ha llegado un courier. Ahorita el señor está afuera y hay que esperar para que venga. Ay, estoy muy feliz porque chicos, de verdad, lo he estado esperando con todas las ansias del mundo. He estado sufriendo durante todo este tiempo. Ya verán qué es. No me aguanto. No me aguanto. Le vamos a poner aquí con chutney, que es este verde que sobró. Ahí entra el courier. Adivinen qué es. A ver, ¿quién adivina? ¡Ay! No sé cuál hacer primero, pensé que lo iba a instalar, que iba, creo que está entero o me toca hacer a mí eso. No sé si abrir esto o comer, porque de verdad tengo mucha hambre. Primero comer. Mira, soy Grinchis, lo que hice. Está delicioso. Estoy almorzando con ustedes porque de verdad que no he comido desde ayer en la noche. No tengo los pernos. Entonces, no sé, siento que está incompleto. Bueno, Cuchis, no me voy a rendir porque estoy entusiasmada. Me voy a sorprender de mi capacidad. Hasta dónde llega mi cerebro. Ojalá que llegue bien lejos. La cosa que el pernito que estaba buscando como una locombeta estaba pegado. Estaba debajo del asiento. Tenía que solamente desajustarlo. Entonces ahora voy a poner esto. Creo que estoy bien. Bueno, vamos a ver. Veamos hasta dónde llego. No puedo creerlo, en serio. De verdad que no puedo creer que yo esté haciendo estas cosas. Si estaría aquí mi marido, lo haría todo. Todo. Yo no haría nada. Yo soy una mujer vagoneta. No me gusta hacer nada en la vida. Me gusta esperar todo de mi marido, nomás. Ahorita yo debería estar ya investigando la luna, los planetas, si hay vida o no en Marte. Así está, chicos. Wow, estoy muy feliz, estoy muy emocionada. No saben qué lindo. Nunca pensé tener una oficina en la casa. No más que aquí sigue. Ya tú sabes que estamos esperando. ¿Saben qué? Yo les cuento pues que yo quería una silla con rueditas porque me gusta. Y quería con esta cosita para poner brazo, pero no encontré el color que yo quería, sino que estaban como que así súper oficina, ¿no? Así negros y no me gustaba. Yo quería como que con este color, perdón, o quería rosadito para variar.
Pero el rosadito era más chiquitito y no era de este material que es como que acolchonado. El otro era como medio de plástico, algo así. Madre mía, ha salido un solazo del diablo. Oh, estaba lloviendo fuerte y ahora de nuevo sol. ¡Yuhu! Lindo, está cómodo, está cómodo. Ahora sí. Ahora sí parezco una mujer importante. Mi esposo va a venir el sábado, creo. Sí, el sábado, lo extraño, chicos, de verdad. Ahí dicen que yo, oh no, Dios mío, ya. Que pasa esta situación, pero hay que ser fuertes. Vamos a irnos a Delhi porque tenemos que enviar los pendientes, el courier, la caja de aretes, pues toda la mercadería a Perú. Por eso me estaba preguntando, lo que pasa es que se ha complicado porque desde aquí no he podido enviar el courier, chicos. Así que tenemos que ir hasta Delhi. Otro chisme. Otro chisme, chicos, antes de irme. Es que mi cuñada va a vivir con nosotros, pues, por un tiempo. No se sabe por cuánto tiempo. Ahora sí, me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos mañana. Chao. I have cosas to say for my soul.